¿Cómo están amigos, amigas que leen por gusto? Bienvenidos a una nueva transmisión. Pues, como lo decía hace unos días, estamos ya viviendo las, los días de la Feria del Libro de Lima, que inicia ya este viernes 22 de julio y vuelve de manera presencial, pues, luego de una pausa por la pandemia, que todavía existe y se mantiene, pero hay que ser cuidadosos, vigilantes también, por supuesto. Y vuelve también un país invitado es Portugal, no la literatura portuguesa muy importante muy eh, influyente también ¿no? quienes siguen esta página saben pues lo mucho que hemos compartido textos de Fernando Pessoa que es el tema que ahora nos convoca de José Saramago y si nos remontamos mucho más atrás Luis Camoes ¿no? y me acompaña ahora eh, Jerónimo Pizarro, él es editor, investigador, eh, responsable también de las nuevas ediciones de la obra de Fernando Pessoa. Y Jerónimo, junto a la editorial eh, Peso Pluma, nos presenta esta antología mínima, se ha titulado, ¿no? sobre la obra de Fernando Pessoa, que es una antología, como digo, pues hecha por, trabajada con selección, prólogo y notas de Jerónimo Pizarro, nuestro invitado y la traducción del poeta peruano Oscar Limache y bueno y para hablar de Pessoa acercarnos a su obra está aquí Jerónimo Pizarro investigador editor colombiano pero también eh, lusitano portugués cómo estás Jerónimo bienvenido bien bien muchas gracias por la invitación y también sí comparto esa idea del gusto por leer y de leer justamente lo que más nos llame Internamente, íntimamente. Pues qué figura la de Fernando Pessoa, ¿no? Este es el, el tema que ahora nos convoca. Tú eres un especialista en la obra de Pessoa y, pues, nos, nos, has, nos ofreces para esta feria del libro pues un acercamiento a la poesía de Pessoa, que era uno y era varios, ¿no? Era un poeta que, que, era, que era muchos, que tiene tantos heterónimos el mismo, un ortónimo, en fin, no hay mucho que, que, que referirnos a Pessoa solamente como marco para nuestros, eh, nuestro público, pues Pessoa nació en 1888, falleció en 1935, si quieren que lo ponga un poco más cercano a nosotros, casi, casi contemporáneo a César Vallejo, ¿no? que nació en el 92 y falleció en el 38, una vida relativamente breve también la de Pessoa, falleció a los 47 años. Y pues me gustaría, Jerónimo, que nos ayudes y nos, nos des algunas claves sobre Fernando Pessoa. Bueno, eh, es decir, eh, comparto esa idea de ser contemporáneo de Vallejo. Yo los he intentado acercar a los dos y además varios puntos de contacto, creo. Pessoa tiene una educación inglesa, porque en segundas nupcias la mamá. De, contrae matrimonio con quien será cónsul en Sudáfrica, en Durban. Y empezó, pues, aunque nace en Lisboa, pasa eh, la infancia, parte de la adolescencia en Sudáfrica. Y después, en 1905, regresa a Lisboa, que es una ciudad de la que ya prácticamente no sale. Y no sale claramente de Portugal, si de Lisboa sale sale muy, muy poco a algunas ciudades aledañas. Es alguien muy sedentario que se queda hasta el momento, como dice, de vivir el traje, el, el vestido de, la, de las ruas de las calles de Lisboa, que vivió en, eh, en Lisboa y en algunos barrios eh, muy céntricos de Lisboa entre 1905 y 1935. No terminó la universidad, se dedicó porque también lo había aprendido a Sudáfrica a, hacer, eh, a trabajar en, en firmas comerciales y a traducir cartas comerciales y a estar en proyectos que tuvieran que ver con el comercio cercano, el del puerto de Lisboa. Y desde esa vida un poco eh, retirada, pero retirada en el sentido interior, no de que se haya ido al campo, de vivir un poco aislado entre las oficinas donde trabajaba, los cuartos eh, que alquilaba y donde vivía, los eh, amigos y las tertulias en las que podía estar, que eran pocos, en medio de, de ese mundo eh, y sin grandes contactos con el exterior y alejado de la familia, porque en 1905 regresa solo de Sudáfrica, ya sin la mamá, que regresará en 1925, pero muere en 1925. Eh, en medio de una gran soledad va construyendo, eh, primero creo que es por lo que es más recordado, una revista, la revista Orfeo en 1915, 10 años después del regreso. Eh, que es la que inicia el primer modernismo portugués, lo que en Iberoamérica a veces llamamos más bien vanguardias, y eh, en esa revista presenta a uno de los heterónimos, Pessoa se subdivide en muchos autores, y sobre todo en tres, en eh, el que presenta en 1915 que es Álvaro de Campos, un ingeniero que inventa el sensacionismo en época de ismos, que es seguidor de Walt Whitman, que utiliza el verso libre, que puede ser un poco cercano al vallejo de los llamados poemas humanos, y después se presenta en 1924 en otra revista que también dirige, que se llama Atena. A Alberto Caeiro, un poeta bucólico que supuestamente es de un mundo campesino, que supuestamente recuerda algún tipo de budismo y de tranquilidad. Y a Ricardo Reis, que sería un escritor clásico de la tradición de Horacio, que escribe odas y que se preocupa muchísimo por eh, eh, ser muy, muy, muy conciso. Eh, epigramático eh, en la forma en que escribe. Entonces, a por lo menos, es ese autor que regresa de Sudáfrica con la educación inglesa, lector de autores ingleses, alguien que intenta seguir la línea de los románticos en algún momento, pero que también descubre a Whitman, que va construyendo antes de que se construya en España, antes del ultraísmo, antes de la generación del 27. Empezó en 1915 en la revista Orfeo, ya está configurando las vanguardias en Europa, porque ya sabía del cubismo, porque ya había leído a Poliner, porque ya conocía el futurismo, porque ya sabía del imagismo inglés, porque tenía referentes para poder pensar una literatura moderna antes de la Semana de Arte Moderno de 22 brasileña. Pessoa ya entiende por dónde puede ir la modernidad de las letras, eh, por lo menos portuguesas. Y es un autor que, que está en, en esa encrucijada que es eh, la formación de lo nuevo y de la modernidad en principios del siglo XX, que se está subdividiendo él mismo en muchos otros autores, como lo harán también algunos de sus contemporáneos. Pero sin que nos hayamos dado cuenta tiempo, como tampoco nos dimos cu cuenta rápidamente de lo que estaba haciendo Pessoa, que es un autor que se ha descubierto póstumamente, pero Pessoa es al menos contemporáneo de grandes autores que recibieron el premio Nobel, como Pirandello, eh, ese autor de personajes en busca de autor, uh -huh. y, y Pessoa es un autor. Que creó personajes que lo buscan y que pidió que se lo mirara dramáticamente, que también escribió teatro, que también hizo crítica, que también hizo astrología, que le interesó el esoterismo, que se movió un poco en todos los campos y que, al menos en el campo de la poesía y de la prosa, dejó las obras de Alberto Caeiro, Ricardo Reyes, Álvaro de Campos y un libro importantísimo. Que se aunque se publicó por primera vez en 1982, que es el libro del desasosiego, que en principio va a estar en Lima, publicado en Perú, ahora para la feria del libro, eh, entiendo que lo debe tener la revuelta eh, en una nueva traducción. Qué bien, revuelta editores, entonces nos va a presentar una nueva edición de, del libro del desasosiego atribuido al heterónimo de Bernardo Soares, no. Eh, Jerónimo, pues, nos has hecho un panorama completo de eh, quién es Pessoa, Solamente resumiré diciendo que efectivamente él, empezó, él era un poeta que escribía en lengua inglesa primero, no, porque estuvo en Sudáfrica. Y esto de los heterónimos aparece a, a muy temprana edad. Sería bueno que nos, nos comentes también eso. Me parece que en la adolescencia creo que es Alexander Serge, el, el primero de los tantos heterónimos. No sé. Algunos dicen que son 72, otros que son más, nos comentarás. Pero ya para darte la palabra ahí, este Jerónimo, pues hay autores que deciden no aparecer, ¿no? Salinger, Thomas Pinchon, ¿no? El autor está al margen, eh, pero Pessoa es varios autores, crea a otros con sus personalidades, con su biografía, con su estilo, ¿no? Alberto Caeiro, pues es un hombre de campo, que mira la naturaleza, como mencionaste Álvaro de Campos. Y es un ingeniero, y, cada, ¿no? y Ricardo Reis también pues tiene su propia personalidad y, y estilo, ¿no? Sí. Eh, yo creo que Pessoa también forma parte de esos escritores más clandestinos, más fantasmales, más silenciosos, más kafkianos, más de la generación de bartleby de eh, es también una línea de la poesía portuguesa, entonces, uno tiene figuras como Adilia López, que, que es maravillosa, pero que no sale de su barrio. Pessoa se movía en pocas cuadras, en pocas manzanas, en pocas líneas prácticamente. Y, y sí, se subdividen muchos autores, pero en, eh, hoy en día creemos que en 136 autores ficticios. Que las cuentas de 72 autores que son de 1990 están eh, ya sobrepasadas, superpasadas. Que ese era el número de los discípulos de Cristo y un número muy simpático, pero no el número total. Eh, pero en vida, Fernando Pessoa dio a conocer únicamente cinco o seis. En 1915, Álvaro de Campos. En 1924 a Ricardo Reis y en 1925 a Alberto Caeiro. Y ya más tarde en la revista Presencia en los años 30, en las notas para el recuerdo de mi maestro eh, Alberto Caeiro, aparece un filósofo que es, Albert, eh, que es eh, Antonio Mora. Y había dejado que se pudiera más o menos ver qué podía ser el libro del desasosiego, porque de casi 500 fragmentos Pessoa publicó 10 en vida, y algunos de los fragmentos del libro dicen que son de un tal Bernardo Soares. Entonces, sí, Fernando Pessoa se subdivide en más de 130 autores, pero. 130 descubiertos póstumamente y 5, 6, contándolo a él mismo, eh, presentados hasta 1935, que es el año de la muerte. Hay un poema, Navegar es preciso, ¿no? Dice, vivir no, no es necesario, lo que es necesario es crear. Y que se cita para resumir, digamos, el espíritu de, de Pessoa, o su actitud también como como escritor, sí. ¿no? Es, escrito vital. Eh, es decir, eso hay que, que leerlo con un poco de sospecha porque aparece dos veces. Aparece en un fragmento del libro del desasosiego y entonces eso es más bien una, pos, una postulación, una idea de Bernardo Soares que dice que en otros momentos, por ejemplo, que simplemente salir de Lisboa, tomar el tren, ir a otra ciudad, ir por la orilla del estuario, ir por ejemplo hasta Cascais y regresar, eso ya es como haber atravesado el universo y para la persona que sabe viajar o para un niño que va parando en cada planta y recogiendo cada hoja, para la persona que sabe, digamos, moverse, mirando por dónde camina. Y para la persona que vive el viaje, sea el que sea, cualquier traslado ya es un viaje eh, espacial. Eh, entonces, sí, hay un Bernardo Soares que dice eso, y también la obra poética de Pessoa, publicada en 1960, tiene unas palabras de pórtico, donde aparece esa frase atribuida a los argonautas, a las navegaciones, a la antigüedad, a la idea que viene de atrás de que eh, lo que se lo que hay que hacer es navegar que parece casi una frase hecha para los cibernautas de hoy y está muy bien pero la idea no es perderse en una navegación infinita no es necesariamente hacer una antítesis entre vida y navegación casi como si uno volviera a recuperar la idea de un Jorge Luis Borges que negara la vida o algo así sino más bien esas tensiones que están en el libro entre cómo vivir, qué es la vida, qué es el fingimiento, eh, qué, eh, cómo, cómo estar en el mundo. Eh, eso es algo que Fernando Pessoa se pregunta todo el tiempo, además de tratar de entender el misterio del mundo y cómo es que lo que está alrededor de nosotros existe. Eh, y yo creo que es de una de esas frases, como la otra que se volvió polémica en algún momento, la del poeta es un fingidor, que hay que leerla con sospecha. El poeta es un fingidor, es, ese, es el primer verso de Autopsicografía, pero uno mira la fecha en que fue escrito el poema Autopsicografía y la fecha es el día de las mentiras. Entonces, Pessoa tiene siempre una pizca de ironía y a nosotros a veces lo leemos creo yo de una forma muy literal y entonces puede ser una educación sentimental muy chocante pero a veces es a nosotros a los que nos falta la pizca de ironía para saber que nos dice cosas que suenan terribles pero, pero que lo hacen en un contexto de ficción cuando se, se hacen antologías o se presentan la, poemas de Fernando Pessoa, por ejemplo, esta en la Universidad Diego Portales de Chile, ¿no? Poemas clave de Pessoa se titula. Pues si nos presentan a, lo, a los heterónimos más representativos, ¿no? A Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, aparece Ricardo Reis. Eh, seguro que en esta edición de Peso Pluma también hay una selección de estos heterónimos y algunos textos más. ¿no? Nos contarás también, Jerónimo. ¿Cómo, cómo abordar la obra de Pessoa cuando uno se refiere a un poeta, nuevamente cito pues a la referencia más cercana, César Vallejo, puede hablar de etapas, ¿no? Influencia sí. influenciado por el modernismo, aparece Los heraldos negros. Ya un poema de vanguardia, Los heraldos negros, etcétera, de así, ¿no? ¿Cómo ubicar a los lectores en la obra de Pessoa y también orientarlos para para ir leyéndolo, ¿no? Sí, eh, Pessoa trató de negar las etapas, pero yo creo que lo hizo, le dice en 1935 a un crítico que lo que él hace no es exactamente como cambiar, sino simplemente volar. Pero si uno mira la trayectoria de Pessoa, sí lo ve como un lector de los románticos ingleses al principio en Sudáfrica, donde vivió. Sí lo ve como un decadentista. Un lector de los eh, escritores de diarios franceses y de Huseman, y, y alguien que hace una especie de breviario del decadentismo en la primera parte del libro del Desasosiego. Sí lo ve como un escritor de vanguardia, sino de una, sino de muchas, porque inventa el paulismo, el interseccionismo, el sensacionismo, el neopaganismo tiene coqueteos con el futurismo y, y tiene otras vanguardias en mente eh, si sí lo ve moviéndose hacia un modernismo tardío como el de T.S. Eliot en la revista Atena que recuerda justamente la revista Ateneum asociada a Eliot y si sí lo ve dejando el decadentismo eh, purificando cierto tipo de simbolismo ya no el del 19, eh, y moviéndose hacia ciertas ideas del ocultismo y del esoterismo en los últimos años. Entonces, yo creo que sí pueden haber etapas y momentos artísticas, intelectuales, eh, incluso también políticas, dentro del liberalismo, poeta, eh, el liberalismo inglés eh, y, y el racionalismo inglés que le interesaban a Pessoa. Eh, y eso forma parte de ir leyéndolo y conociéndolo más. Me gustaría también, Jerónimo, que, que nos vayas orientando. Tú eres un experto en la obra de Pessoa. Estaba viendo una charla que diste hace unos años en la Universidad, en la Cátedra Bolaño, en la Universidad de Diego Portales, y comentabas y hablabas del archivo. Entonces, hay un conocimiento pues, sobre la, la obra de Pessoa. Pero para lectores así de a pie como nosotros, si tuvieras que decirnos, ¿qué es lo que más te gusta a ti de Fernando Pessoa, que te ha seducido y te ha hecho sumergirte en su obra? Eh, a mí me cautivó desde el primer momento Alberto Caeiro, y si yo pienso por dónde empezar a leer a Fernando Pessoa, siempre creo que una puerta de entrada es el guardador o el cuidador de rebaños. Eh, conozco muchas personas que se quedaron paralizadas en Portugal y se quedaron viviendo en Portugal después de leer Tabaquería, Tabaquería de Álvaro de Campos. Y sin duda creo que la obra prima con el tiempo de Fernando Pessoa se ha convertido, es hoy en día el libro del desasosiego. Se publicó por primera vez póstumamente en 1982, pero en 40 años que cumplió recientemente de publicado, se ha vuelto la obra, la gran obra de Pessoa. Y yo veo desde esa capacidad de crear un mundo eh, aparentemente tranquilo, que es como. Una ráfaga de aire fresco que puede parecer ser Alberto Caeiro. Como veo toda la inquietud, eh, la vibración inquieta de, de Álvaro de Campos. Y entre ese, esa inquietud de Campos, ese, ese ímpetu por lo nuevo de Campos, eh, los dos hacen verso libre. Eh, pero de eh, uno como si pudiera estar en un sosiego total, uno como si solo pudiera vivir en el desasosiego, que son iguales, eh, digamos, tensiones románticas. Y el autor que hace esas tensiones entre un poeta del campo aparentemente tranquilo, un poeta de la ciudad, es decir, esa tensión entre Caeiro Campos, es el mismo autor que se inventa una especie de diario para decir qué es vivir en Lisboa, retratar a Lisboa y retratando a Lisboa retratarse al mismo con un lenguaje poético depurado que quiere ser la mejor prosa y la más espléndida que se haya escrito en portugués. Entonces a mí me deslumbró la sencillez de la que era capaz, la modernidad de la que era capaz y la forma que tenía de llegar a un lenguaje poético para hacer el retrato o la máscara de una ciudad como Lisboa. Empezaba esta charla mostrándoles eh, la portada de esta novedad para la Feria del Libro, la Antología Mínima de Fernando Pessoa, Antología Poética. Y quisiera que nos adelantaras, bueno, este trabajo, qué textos vamos a poder encontrar. Reitero, ¿no? Portugal es el país invitado a la 26 edición de la Feria del Libro de Lima. Así que, Jerónimo, cuéntanos sobre esta edición. Bueno, Antología Mínima, en, en, en esta traducción de Oscar Limache, es eh, un intento de publicar, no recuerdo ahora, creo que en 80 poemas más o menos, en un número bajito, Pesó habrá dejado más de 5.000, hacer eh, una selección muy, muy estricta, rigurosa, un poco personal de ese puñado de poemas que tal vez eh, puedan dejar una marca más grande en el lector, que sean más representativos, que representen en pocas páginas ese universo gigantesco del archivo de 30.000 documentos de Fernando Pessoa, eh, a esta antología de poesía se podrá seguir más adelante, que ya existe en Portugal una antología mínima de la prosa. Esta es solo la poesía y un, un intento de mostrar minimal, eh, eh, de forma minimalista a Fernando Pessoa, poeta, y a, a sus, algunas de sus máscaras poéticas y creaciones autorales en el número más pequeño posible de páginas. Entonces, claro, están poemas extensos que tenían que estar como tabaquería. Y están otros que tienen muy, muy pocos versos, que son realmente cortos. Y entre textos cortos y largos eh, fue, digamos, la selección más breve que yo logré imaginar. Bien, muchísimas gracias, Jerónimo. Jerónimo Pizarro, ahora está en Colombia, pero va a estar ya pronto en Lima. Él se presenta en la Feria Internacional del Libro de Lima el domingo 24 de julio a las 8 de la noche. Y hay una charla titulada La locura en la narrativa de Fernando Pessoa. Va a ser en el auditorio Abraham Lomar La locura ahí, este, Jerónimo, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, eh, Fernando Pessoa eh, dejó una cantidad de muy alta de textos sobre genio, locura y degeneración leyó sobre eh, patologías muchísimo, también eh, se pensó a sí mismo patológicamente, y además de que fue un lector ávido de psiquiatras, de todo el camino que va de la histeria y de la neuroastenia al siglo XIX hasta Sigmund Freud y, y a otros... Eh, autores que pensaron la mente humana en principios del siglo XX. Pessoa fue un lector de muchos, muchos textos ingleses, franceses sobre todo, sobre genio y locura y además eh, escribió muchísimas ficciones y narrativas cortas y textos más o menos fantásticos eh, donde las temáticas del genio, la locura, la degeneración eh, son centrales y donde todo lo que era importante para los alienistas se convierte en tema de ficción. entonces hay diferentes eh, recopilaciones de la narrativa, digamos, con temas de alienación, y uno de los que recoge algunos textos sobre alineación y genio es el que se va a presentar eh, eh, en lima próximamente. Uh -huh. Muy bien, muchísimas gracias Jerónimo. Entonces, este domingo 24 de julio a las 8 de la noche, esta charla sobre la locura, ¿no? la narrativa de Fernando Pessoa. Quisiera que cerremos al estilo de esta página que lleva por nombre lee por gusto y sí. siempre nos interesa conocer también al lector que hay detrás de nuestro interlocutor, en este caso un investigador de Pessoa. Me gustaría que nos hables de cinco libros favoritos, pero a nivel personal, no estás obligado a hablar de Pessoa exclusivamente. Sí. Los cinco libros que a ti sean para ti sean muy queridos y, y no quieras hablar de ellos. Sí, sí, yo creo que van cambiando, e incluso me alegraría mucho que sigan cambiando indefinidamente. Y esto es como de esas preguntas difíciles: de los libros que uno se llevaría a una isla o a una montaña, como para estar aislado. Yo sé que seguiré leyendo siempre que pueda El Quijote y que el Quijote creo que tiene que estar entre esos libros eh, que a mí me, me deslumbraron, tarde, pero, pero me deslumbraron. Hay libros para diferentes momentos. Seguramente me eh, sigo, es decir, en mis viajes sigo cargando con una edición de César Vallejo, que a cariño, a la que le tengo muchísimo cariño. La poesía peruana para mí, si yo la pudiera cargar en algún tipo de antología mínima, me la llevaría casi toda. Yo estoy trabajando ahora y, y muy dedicado a la obra de María Mercedes Carranza en Colombia, pensando en poesía colombiana. Soy más lector de poesía que de prosa. Eh, me encanta y lo utilizo en clases que doy de teorías del humor, es Vladimir Mrozek, el autor eh, polaco. Y. Eh, no sé, es difícil, es decir, eh, estoy pensando así a esos libros a los que siempre regresaría y, y, y son tantísimos, eh, evitando a Pessoa y de la poesía, eh, de lo, bueno, y, y de pronto haciendo una trampa de los autores que, que van a estar o no presentes de Portugal ahora en la Feria del Libro de Lima. Yo hace poco recomendaba muchísimo la lectura del de Retorno de Dulce María Cardoso. Es un libro de esos que a mí me cambió la vida y de las novelas, que de las grandes novelas portuguesas. Dulce María Cardoso no va a estar en, eh, en Lima, pero van a estar su, sus libros. Va a recibir un honoris causa Antonio Lobo Antunes. Y ojalá fuera la oportunidad para leer a Antonio Lobo Antunes, que es otro autor de, de tantos libros, no sé cuál referir ahora, que para mí fueron importantísimos. Y va a estar Walter Hugo May, que ha regresado a la novela lírica y que tiene novelas como La Deshumanización o El Hijo de Mil Hombres, que a mí me parecen absolutos prodigios. Bien, muchísimas gracias, Jerónimo, también por este cierre poniéndonos el panorama pues de la literatura portuguesa y es cierto, Antonio Lobo Antunes va a recibir un doctorado honoris causa en la Universidad de San Marcos el, el viernes 22 y ahí pues ¿no? en, digamos enciende la, la llamada portuguesa de la Feria del Libro de Lima que empieza este viernes 22 y va hasta el 7 de agosto. Muchísimas gracias Jerónimo por tu tiempo y por gracias. darnos algunos aspectos claves de la obra de Fernando Pessoa. Te mando un abrazo y nos vemos en la feria. Un abrazo y hasta muy pronto. Gracias. Gracias también a quienes nos han seguido.